Hello, hello, good evening. Hola, hola Andrea, hola Sara. How are you? ¿Cómo están? A ver, ¿listas para la clase de hoy? ¿Ya cenaron? Did you have dinner? Or not yet? Probably later. También Jaycee, Jasmine is joining us. Hello, hello, Hi, teacher. Roberto. Hi, Andrea, how are you? Fíjese que estuve trabajando en la plataforma ahorita y pero como no sé de qué tema vamos a ver ahora, ¿será que iremos a ver? Ya le voy a decir. Estaba tratando de adelantar un poquito. Eso es bueno. That's good. Ay, sí, entender, está bien. Entonces, De hecho, creo que ay, ya también por ahorita. acá. Hace rato se Ah, estaba bueno. teniendo problemas con mi conexión. Este es el 1.11 donde dice complete the conversation with the correct form of be going to. Ah, oh, mi querida amiga Andrea. Bueno, actually today we are going to learn a little bit about going to. Vamos a estar viendo un poquito sobre going to, pero usted sí que va muy adelantada. Wow. No tanto. Congratulations. No, mire nada más. Ya, ¿cuánto les le hacen falta como dos knowledge check y ya está completamente done with section one? Sí, solo ese me falta porque el otro, el 1.16, ya lo hice. Solo me No falta ese. le creo, señorita. Bueno, en ese caso, gracias por decirme. Thank you for letting me know. En este caso, podemos ver en qué está teniendo ahí como problemas. ¿Qué específicamente le ha estado dando problemas de los ejercicios? ¿Es que hay una respuesta que usted la ha hecho y no se la quiere agarrar? ¿O algo así? Ay, 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 creo que era su conexión. Tenía problemitas ahí con su conexión. Ok. Andrea está ahí. Sí, creo que fue su conexión. Ok, cuando Andrea esté lista, vamos a ver esa parte. Ok, mientras tanto, good evening, Good everybody. Good teacher. evening, Fátima. It's Good good to evening, see teacher. you. Good evening, Sarah. It's good to see you. Qué bueno verlos. Ok, today is Good our second evening, teacher. class. Good evening, Adriana. Yep, today is our second class y estoy muy, 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 muy emocionada por tenerlos el día de hoy por acá. Antes de comenzar, por favor, please, ¿pudieron entrar a la plataforma? ¿Fueron ahí, estuvieron ahí tratando de ver si entraban a la plataforma o no? Si tienen problemas con la plataforma, díganme. Veo eso, Fátima. Fátima ya ingresó, ella estuvo trabajando. That's the spirit. Ok. Es más o menos soso. Ay, está bien, it's ok, it's fine. Estamos comenzando, pero vamos a seguir trabajando en ella. Perfecto. Ok, questions maybe about the group. Tenemos preguntas probablemente sobre el grupo de WhatsApp, sobre la plataforma. Ahorita es el momento. Good evening, teacher. Good evening, JC. Do you have a question? Yes, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ayer no pude asistir a clase. No worries, no hay problema. En ese caso, ahorita mismo le voy a estar enviando el link del curso de WhatsApp, ¿le parece? Sí, por favor. Perfecto. Revisa el chat
Ahorita mismo, en menos de un minuto, se lo estaré mandando al chat. Y se los estaré Perfecto, you're welcome. Se los estaré mandando a todos. En un dado caso, no han podido tampoco entrar al grupo. Son los primeros días, guys. En esos casos, pueden ingresar. Porque es súper, súper importante. Con los de la clase del día de ayer, about last class, puede verla por el grupo, por la lista de YouTube, ¿ok? Ahí siempre estamos subiendo la clase de cada uno de los días. Ustedes siempre se fijan que por aquí, no, por acá, estamos grabando la sesión y es para que si en un dado caso se perdieron un pedacito de la clase, que se me apagó mi computador, se me fue el internet, bien fácil, nos vamos para YouTube y lo vemos. Listo, ahí se lo estoy mandando, Jaycee. Listo, welcome everybody. Déjenme ver, Andrea, de casualidad, ¿ya le funciona el internet? Para que veamos sobre ese ejercicio. Creo que sigue teniendo problemas con su conexión. Ok. En ese caso. Ok, welcome guys. ¿Alguna pregunta? Any other question about maybe the groups, the platform? Exercises about the platform? Cualquier duda, comments, suggestions, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar porque ya veo que tenemos un gran número de personitas aquí reunidas. Perfecto, veo que me dicen por acá. Oh, déjenme ver, wait a second. Oh, no hay problema, Andrea. Ok, no hay problema, Andrea. En ese caso, tú ya sabes muy bien, por el grupo de WhatsApp, por mi número, me puedes hacer la preguntita. Vamos a tratar de tocar un poquito de eso del be going to el día de hoy, solamente para poder ahí salir de cualquier estancamiento. También voy a revisar los ejercicios por si hay algún, no sé, alguna manera de poder ayudar en ese caso. Entonces, te voy a guiar con mucho gusto. Entonces, guys, tenemos preguntitas por acá. Ya saben de que estos momentos son perfectos para las preguntas. Gaby. Mamá, ya vemos para esta. Ok, creo que no tenemos preguntitas at the moment. Ok, guys, good evening, all of you. As I said before, today is our second class. What's today's date? Ok, today is Tuesday, January 18th, 2022. Recordemos que hemos estado viendo un poquito sobre las fechas, así que vamos a tratar de ponerlas siempre aquí para motivos de aprendizaje. ¿Sí o no, guys? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Es un poquito de la continuación about yesterday's topic, que sería holidays in the USA and going to. Si ya vieron un poquito about the platform, ya se han dado cuenta de que vamos exactamente en orden para que estemos trabajando en los ejercicios. Ahora, a ver si alguien me recuerda más o menos. It can be either way in Spanish or English. Puede ser en las dos maneras, en español o inglés. Alguien que me diga más o menos qué se recuerda que vimos exactamente el día de ayer. Do we have a volunteer? Puede ser en el chat. Si son muy shy, puede ser en el chat o me lo pueden decir acá. Yo lo haría más acá, pero para eso somos diferentes y somos un mundo de posibilidades, así que también me lo pueden decir por el chat. The topic, months and dates. Perfect, José Luis. Y de casualidad, ¿recuerda algo más así a profundidad de qué es lo que vimos en ese tema? Pronunciation. Right, pronunciation. Very good, José Luis. Muy bien hecho. A ver, ¿alguien más se acuerda de alguna otra cosita?
Es cierto, creo que prácticamente the whole meeting was about pronunciation. Pero, ¿qué tal si hubo algo extra, algo que tal vez no conocíamos y salimos de esa clase sabiendo un poquito más? En ese caso, las festividades. Eso, Emily. Very good. Las festividades. Estuvimos hablando de special days. Y veo que por aquí, Hilma, please go ahead. The ordinal numbers. Perfect. Creo que usted y déjeme ver, y Andrea están conectadas, porque fíjese que usted me lo estaba diciendo por el micrófono y cabalito en ese mismo instante, Andrea lo estaba escribiendo en el chat. Están conectadas. Okay. Muy bien. Very good job. Sí. Ordinal numbers. Eso fue algo crucial, ¿verdad? En nuestra clase del día de ayer, porque eso nos ayudará a decir un poquito de todo. Cuando estamos hablando about series in numbers, los estaremos utilizando, guys. Ahora, de casualidad, mientras estuvimos, no sé, viendo la plataforma, haciendo ejercicios, ¿les surgió alguna pregunta sobre yesterday's topic? ¿O estamos bien? We're good. This is the moment. Vamos a ver, si ustedes quieren preguntar algo, I'm here. Veo que todo está claro as chocolate. Ok. Ok, let's keep going. Entonces, en ese caso, ahora yo voy a ser la que hace las preguntas. ¿Qué recordamos? Bueno, ya recordamos un poquito about yesterday's topic. But what about holidays? What comes to your mind when you think about holidays? ¿Qué viene a su mente cuando ustedes piensan sobre holidays? ¿Qué es una holiday? ¿Alguien me explica? Porque a mí ya se me olvidó. A ver. Una celebración. It's about important day. Perfect. Veo que me encantó. Vienen aquí los voluntarios conectados. Eso es bueno. Ok, guys. Thank you. Sí, es an important day. Y es como special date. Pero estamos viendo todos los diferentes sinónimos de una misma palabra. Diferentes maneras de poder llamar una sola festividad en inglés. Por ejemplo, nosotros tenemos que vacaciones, días festivos, festividades, días especiales. Y así también los podemos llamar en inglés. Entonces, ya como lo vimos por acá, holidays in the USA, ya vimos un poquito yesterday. Y también vamos a estar aprendiendo un poquito sobre la estructura del going to. Ahora sí, estamos listos para comenzar. Ahora, ayer estuvimos viendo algunas festividades, bueno, estuvimos viendo varias festividades, pero el día de hoy les traigo las federal holidays. What does it mean? Que si se dan cuenta, acá están sujetas, bueno, exceptuando Christmas Day, las tenemos prácticamente en días de semana. ¿Por qué? Algunas se pueden movilizar. ¿Se acuerdan de que el día de ayer se estaba celebrando el día de Martin Luther King, verdad? Ahora, hablando de eso, ¿alguno de ustedes sabe más o menos quién era esta persona y por qué es tan recordado? Más o menos sobre Martin Luther King. Yo creo, si nada más me equivoco, él era el defensor de los derechos de la raza negra. En ese entonces se dio una revolución en donde él luchó por cada uno de los derechos civiles para que la raza negra tuviese un lugar dentro del país, ¿verdad? Porque se daba en un contexto en el cual las personas de raza negra no podían votar, no podían incluso convivir en los mismos lugares donde los, por así decirlo, los blancos convivían. Entonces él luchó para que se hiciera una igualdad entre ambas razas
y ambos pudieran gozar de mismos beneficios, ir a las mismas escuelas, tener el mismo sistema de salud, que todo fuera igual. Bueno, es lo que yo me recuerdo. No sé si estaré equivocada. Pues no tiene ni una sola palabra de equivocación, señorita. Muy bien dicho. Sí, efectivamente. Gracias, Fátima, por ahí comentar, pasarnos un poquito de tu conocimiento. Eso es bueno. Sí, efectivamente, Martin Luther King fue una persona que estuvo defendiendo demasiado los derechos de los afroamericanos. En el pasado, no tenían tantos derechos, tal como Fátima lo estuvo mencionando, no podían entrar a ciertos lugares, no podían acceder a empleos, eran tratados muy mal, y gracias a toda la revolución que surgió, al final pudieron conseguir sus derechos y pudieron tener una mejor calidad de vida, y es por eso que Martin Luther King tiene su día festivo. Este día es tan importante. Buenas noches, María Consuelo. Good evening. Lo siento, guys, es que me distraje viendo aquí el chat. Pero sí, volviendo. Good evening. Ya saben, si tienen preguntas, párenme, háganme el stop. Y así paramos. Ok, continuando about Martin Luther King, lo tenemos por acá. Siempre está sujeto, hablábamos que siempre estaba sujeto en un día lunes, el tercer lunes de enero. Este día ha sido tan importante para la cultura estadounidense que es un día completamente festivo en donde los niños no tienen escuela, muchos lugares no trabajan porque es tan la magnitud de su festividad. Porque pues fue algo muy importante lo que hizo este hombre. Así que eso es lo que se estaba celebrando el día de ayer y vemos cómo en este lugar, por ejemplo en Estados Unidos, es muy utilizado eso, anclar festividades a un día específico de la semana. Eso pasa, por ejemplo, con el día de Martin Luther King. Otro que sería President's Day también es un día en específico, un lunes, creo que este es el segundo, si más no me equivoco, es el segundo lunes de febrero y así sucesivamente. Hay muchas festividades que se rigen bajo esta modalidad para que llegue a tal magnitud su festividad que muchos lugares tienen que tener un free day, tienen que tener su día libre porque están celebrando específicamente esto. Por eso son Federal Holidays. ¿Tenemos preguntas hasta acá, guys? ¿No? ¿Everything is all right? Perfect. Ok. Ahora, ya vimos un poquito. Yo sé que tenemos muchas festividades nuevas. That's completely normal. Tenemos diferentes culturas, pero lo importante es que sepamos cómo decirlas. Ahorita vamos a hacer como un review about pronunciation all together y luego vamos a comenzar a platicar about dates. Vamos a tratar de practicar con estas fechas que tenemos aquí, guys. Are you ready? I hope so. En serio lo espero. Ok, comencemos con... let's get prepared to listen. Vamos a comenzar a prepararnos para escuchar. New Year's Day. New Year's Day. Ahí en casita. New Year's Day. Very good. Ahora, Martin Luther King Day. Martin Luther King Day. Very good. Lo estamos haciendo súper bien. ¿Quieren escucharse un poquito más pro a la hora de pronunciarlo? Les voy a dar el tip. Cuando nosotros lo decimos en español, nosotros decimos, ok, Martin Luther King, right? Pero cuando lo decimos en inglés, vamos a hacer ese TH sound. Es que eso nos va a ayudar bastante. Entonces, vamos a decir Martin Luther, Luther, Luther. Martin Luther King Day. Luther. Es eso. Ese sopladito. Luther. Very good.
Ese sopladito les va a ayudar muchísimo. Ahora sí, continuamos con President's Day. President's Day. Very good. Memorial Day. Memorial Day. Excellent. Independence Day. Independence Day. Very good. Ahora, no sé por qué está. Independence Day, but it says observe. Creo que tal vez se extiende como no sé. Es tal como en El Salvador, creo yo. No digan la teacher me dijo porque es una conjetura que estoy sacando. Pero posiblemente es que se celebran los dos días o dependiendo si laboran un día, tienen el día dos como descanso, tal cual lo hacemos nosotros acá en El Salvador, ¿verdad? Los lugares que suelen marchar el 15 de septiembre tienen libre el 16 de septiembre, pero no estoy segura, guys. Una conjetura. Ok, let's get started. Independence Day observe. Independence Day observe. Very good. Labor Day. Labor Day. Very good. Columbus Day. Columbus Day. Very good. Ahora, ¿sabemos qué es el Columbus Day? No. Yo creo que sí, solo que tiene otro nombre. En realidad, viene siendo el día de Cristóbal Colón. Entonces, por eso, en lugar de decirle Cristóbal Colón, es like Christopher Columbus, algo así en inglés. Entonces, cuando vemos Columbus Day, es refiriéndose a Cristóbal Colón. Ahí lo tenemos, guys. Ok, very good. Ahora vamos con Veterans Day. Veterans Day. Excellent. Seguimos con Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. Awesome, muy bien dicho. ¿Sí? Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. Excellent. Y ya sabemos, ¿verdad? Thanksgiving Day es el día de acción de gracias. Ahí cuando vemos las festividades con pavo, puré de papas y mucha comida. Thanksgiving Day. ¿Qué más tenemos? Christmas Day. Christmas Day. Excellent. And then we have another Christmas Day. Christmas Day. Como usualmente, ¿verdad? Se celebra 24 o 25. Ahí lo tenemos. There you have it. Y finally, New Year's Day. New Year's Day. Ok, excellent. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, guys? Nos vamos a ir a practicar, porque ayer yo hablé muchísimo y yo los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, yo sé que el día de ayer tuvimos como unos cuantos problemas de conexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Los voy a poner en breakout rooms de about 3 of you. Vamos a tratar de estar 3 en las breakout rooms por si en un dado caso algún compañero se sale por su conexión. Ahí ya tenemos al otro compañero que nos va a ayudar, ¿ok? Estaremos 3. Para esta actividad vamos a tener unos 5 minutes. Vamos a tener 5 minutos en lo que se organizan y mínimo vamos a tratar. Miren, les voy a explicar bien para que podamos hacer un excelente trabajo en la práctica. Miren, por acá les voy a escribir. Uno de ustedes le va a preguntar a su compañero. For example, when is New Year's Day? Y su compañero va a decir exactamente la estructura que estuvimos manejando el día de ayer. ¿Sí?
Esta imagen, si alguien la puede, le puede tomar captura, la puede subir al grupo, súper, si no, todos le tomamos fotografía. Yo trataré de subirla al grupo, pero siempre se me adelantan, guys, eso es bueno. Así que en ese caso es súper importante para que podamos decir cuándo, ¿sí? Uno va a preguntar, ¿cuándo es? When is New Year's Day? Y el otro va a responder, ya sabemos, utilizando... si es first, si es 18th, si es fifth, este sería, sí, 15th, or if it will be 31st. Siempre utilizando los números de esta manera, guys. ¿Tenemos preguntas al respecto? ¿O está claro? En el caso de que tengamos preguntas, yo con mucho gusto voy a pasar por todas sus sesiones de Zoom y voy a tratar de ayudarles. Pronunciación, todo. Si no tienen esta imagen, también yo se las voy a pasar dando. Así vamos a ocupar cualquier, teacher, perdón. ¿Sí? Vamos a ocupar cualquier día, ocupando todos los días para practicar. Exactamente. Miren, si ustedes quieren hacer mínimo, vamos a tratar de hacer, por ser el segundo día, 3. Mínimo, 3 días. Y si ustedes pueden hacer más y me dicen, no, teacher, es que hice 10, se merecen un aplauso. Así que vamos a estar haciendo eso. Se me había olvidado decir eso. Gracias, Sofía. Me lo recordó porque si no se me iba a ir. Ok, guys, otra pregunta. Miren que a mí ya se me olvidan las cosas. Así que mejor pregúntenme porque así lo reforzamos. No questions. Ok, en este caso nos vamos a ver, déjenme ver, estamos cabalitos para tener 3 grupos en cada uno. Perfecto, entonces los veo en las breakout rooms. I will see you on breakout rooms. Click on join. Vamos todos a darle clic ahí al mensaje que tenemos en nuestra pantalla. Click on join. Que sus grupos los están esperando. Eso sí se puede. Click on join. Vamos, Ingrid. Vamos, Fátima. Hola, hola, Fátima. ¿Tiene problemas? Hola. Es que me tuve que levantar, lo siento, Miss. No se preocupe. Eso pasa. A mí me ha pasado muchísimas veces. Ahorita entra, ahorita. Vaya, ¿le apareció? ¿Le apareció el, sí, el mensaje? Okay. En el 1, ¿verdad? Sí, en el 1. I'll see you there. Bye. Ok, perfect. Vamos a compartir la imagen.
Esa es la formulación de la pregunta. When is a Labor Day? ¿Ok? Uh-huh. Sí. La respuesta sería... September 6th. No, sería la mención del día, que sería Labor Day. Labor Day. Labor Day. On. Is on. Is on September, creo que, ¿verdad? Ajá. Sí, que le dio la S. September, en este caso sería como es fecha, sería 6th. Uh-huh. ¿Así? Uh-huh. 6th y 2021. Uh-huh. Entonces, Carmen, tendríamos que hacer tres ejemplos utilizando los holidays que tenemos en el cuadro. 11, 2021. A day of the week is Thursday. Mm-hmm. Teacher. Hello. Teacher, ¿cómo podemos hacer la pregunta? Digamos en inglés. Perfecto. Esa es una muy buena pregunta. No sé si de casualidad ya pudieron accesar al grupo. En el grupo les he subido una imagen ahorita mismo en donde podríamos preguntar, que eso lo estábamos viendo ayer. Like, for example, when is, y luego decíamos la festividad. When is New Year's Day? When is Mother's Day? ¿Lo pudieron ver? Sí. Perfecto. Eso les va a ayudar porque también está la estructura para que puedan ahí responder. Mm. Okay. Perfect. Thank you. You're welcome. When is Memorial Day? Is May 31. Creo que se dice. Super, super close, Emily. Remember, ordinal numbers. Oh, first. Very good. Ya vamos acercándonos. Eso es bueno. Sigamos okay. Practicando, chicas. Buen trabajo. Thank you, teacher. You're welcome. Thanks. See you later. See you later. 2021. Hi, I'm gonna be the teacher. Ay, no, la teacher no va a escuchar. Ay, no, I'm gonna be the teacher. It's normal. Desde el recording in progress. Sí, yo a veces quiero llegar así desapercibida para verlas en su ahí en su práctica natural y sale recording in process, in progress. Ay, no. Es que estábamos viendo los números porque no me acordaba de 18. Oh, eso es normal. ¿Se acuerdan como les dije ayer? Es como algo que no se les va a quedar precisamente ayer ni hoy, pero sí en lo que estemos practicando, por eso estamos aquí, se nos van a ir quedando, así que no hay problema, eso pasa. Sí los puedo escribir, pero así como está, digamos, el first lleva este T, después del 1, second ND, third RD y así, ¿verdad? Pero ya pronunciarlos así. Ya no, escribirlos no, una cosa y pronunciarlos otra. Eso, sí, eso es two algo... different things. Completely, completely, sí. Porque eso es algo que necesitamos educar a nuestro cerebro, guys. Eso me ha pasado bastante. Como por ejemplo les comentaba que hacemos ese switch con el día y el mes. Si se dan cuenta, es primero el mes y luego el día. Y a mí se me hace difícil tratar de decir la fecha y decir primero el mes y luego el día. Nuestro cerebro entra ahí como en un breakdown mental. Y sí. Y sí. Así que no se preocupen, chicos. Eso pasa. Y pues ustedes sigan practicando.
Just go okay. ahead. Gracias. Bueno, entonces first es 1, 18 es 18. Perfect. Okay. 20 y 15. Yes. No. When is New Year's Day? New Year's Day is December 25. No, New Year's New Day. Year's Day. December 31st. Okay. Good. Al haber dicho 21st, puntos extra. When is decimos cómo decimos la fecha. Is on Monday. No, Monday. January. First. No. 2021. Así sería. No sé si. Hello, teacher. No sé. Ay, me atraparon. Hello, quería teacher. Ver si estamos practicando. Sí, pero los encontré practicando, eso es bueno. Es que estamos es que teníamos en un rompecabezas. Cuando queremos decir específicamente el día, por ejemplo, decimos Valentine's Day is on Monday, February 4th. Muy, muy cerca. ¿Cómo dice 14? 14. Very good. Ahora, vamos a decir 14, pero con el sopladito del TH. ¿Lo recuerdan? Yeah. Está raro, ¿verdad? Hasta voy a encender mi cámara. Vamos a poner nuestra lengua aquí. Eso en el hablado natural. Se escucha poco, pero hace diferencia. Así que vamos a tratar de hacerlo. Siempre ese sopladito a ti. 14. Eso nos va a ayudar. Por ahora, exagerémoslo todo lo posible porque ya en un futuro se nos hará más natural. ¿Sí? Muy buen trabajo, guys. Sí, sigamos en eso. Pero lo están haciendo súper bien. Escuché ahí lo poquito que escuché muy bien y veo que sí estamos tratando de usar los números ordinales. Eso es bueno. Así que vamos por buen camino. Sigamos. Okay. En este caso, los dejo practicando un ratito más. Ya vamos a entrar. Así que, un ratito. Okay. Perfect. You're welcome. De la sí, yo ya nos sacaron. Sí, tendríamos que agregarle el día al final para poder dar la respuesta. Ajá, sí, sí. Entonces sería when is Martin Luther King Day? ¿Cómo sería? Para que nosotros digamos el día. When is Martin Luther King. Entonces está bien. Entonces la respuesta tendría que ser
Martin Luther King Day is is, pero te, pa, ¿y si digo el día? Monday. Ah, pues sí, pero para que demos el día y el la fecha completa, pues cada is Monday. Is every cada lunes, cada tercer lunes de enero. Ya me lo dijiste, va, is general. Is general, va. Tenemos que poner el día. Is January. Third Monday. Third. Hello, guys. Welcome back. Ya estamos de regreso. Fue rápido, ¿no? Yo sentí que el tiempo se fue volando. It goes like flying. Pero la verdad es que sí nos estuvimos más de los 5 minutos. fue muy bueno escucharlos. Ahorita creo que ya estamos todos. Sí, ya estamos todos. Ok. Fue muy bueno escucharlos en lo que estuvieron practicando. ¿Qué hicimos bien? Miren, déjenme decirles que para hacer el día 2 estamos muy bien con el tema. Veo que nos estamos recordando bastante de usar los números ordinales. Estamos tratando de hacer ese sopladito y estamos tratando de recordar cómo hacerlo, como por ejemplo, cuando estamos mencionando 31st. Eso es súper importante que siempre recordemos utilizar el número ordinal, ¿verdad? Eso es súper bueno. Creo que lo estuvimos haciendo un 99% bien. Ahora, otra cosa que me gustó bastante es que vi que varios grupos estaban intentando hacer algo diferente. Eso fue muy bueno. Vi que algunos grupos querían incluso decir que el día de Martin Luther King era cada tercer lunes del mes de enero. Eso era muy bueno también porque estamos tratando de explorar y hacer lo que principalmente estamos intentando hacer, la comunicación, ¿right? Así que por si necesitábamos el dato, podemos decir Martin Luther King Day is on every third Monday of January. Lo podemos decir así, es en cada tercer lunes de enero. Y ahí lo tenemos, guys. Ahora, preguntas sobre la actividad. ¿Necesitábamos más tiempo o algo? Porque yo vi que estuvimos practicando súper bien. La verdad, me encantó. Creo que hicieron más de 3. Y eso es bueno. Ahora, vamos a ver un poquito sobre Be Going To. Eso es súper, súper, súper importante porque Be Going To lo vamos a estar utilizando para oraciones normales, cotidianas, en donde necesitamos hablar sobre algo que estamos haciendo en el momento y algo también que vamos a hacer en un futuro súper próximo. Así que vamos a estar viendo un poquito de eso. A ver, creo que ya me escuchan, me pueden ver.